Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la más antigua de América. Su fundación data del 15 de octubre de 1917 y es, en la actualidad, la institución de educación superior de mayor tradición en el estado. Atiende una matrícula superior a los 55.000 estudiantes provenientes del interior de la entidad y de otras latitudes, incluso del extranjero, lo que la hace una universidad de carácter nacional. Sus antecedentes históricos se remontan a 1540, año en que don Vasco de Quiroga fundó en la ciudad de Pátzcuaro el Colegio de San Nicolás Obispo. Gracias a sus negociaciones, Carlos I de España expidió una cédula real el 10 de mayo de 1543, en la que aceptaba asumir el patronazgo del colegio, con lo que a partir de esa fecha pasaba a ser el Real Colegio de San Nicolás Obispo. La Universidad Michoacana se encuentra así en una ciudad capital que fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural y Arquitectónico de la Humanidad en 1991. Su centro histórico se distingue por las grandes obras que se ejecutaron durante la colonia, la catedral, el acueducto, el Palacio Legislativo, entre otros. También destacan los bellos edificios patrimonio de la propia universidad, como el que hoy ocupa la Biblioteca Pública Universitaria, que data del siglo XVII y que fue el refugio de los jesuitas. Hoy alberga miles de títulos de distintas épocas y material bibliográfico de consulta en todas las áreas del conocimiento para los estudiantes nicolaitas. El primitivo y nacional Colegio de San Nicolás de Hidalgo es el alma mater de la Universidad Michoacana. Aquí, en este espacio, estudió quien es considerado el padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, quien en 1810 iniciara la lucha de la independencia nacional contra el Imperio Español. También cursó sus estudios don José María Morelos y Pavón, autor de Los Sentimientos de la Nación, y que a la muerte de Hidalgo continuó con la lucha hasta obtener la libertad mexicana. El Colegio de San Nicolás de Hidalgo guarda también una rica tradición histórica. Aquí se guarda celosamente el corazón de don Melchor Ocampo Manso, uno de los héroes de la Reforma Mexicana. Su biblioteca, sus instrumentos científicos en botánica y astronomía, destaca también su lugar de trabajo, su escritorio y silla. Otro de los edificios de la universidad es el Centro Cultural Universitario, fundado en 1992. Este es una réplica fiel de lo que en otra época fue el Colegio de San Nicolás de Hidalgo. Es en este espacio donde tienen lugar los mejores eventos artísticos y culturales que organiza la propia universidad. La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales es otro de los inmuebles universitarios construido a finales del siglo XVIII. Hoy, este espacio barroco sirve para que más de 7.000 estudiantes se preparen bajo un programa académico que en el futuro les permita alcanzar el título de abogados. La modernidad es también una de las facetas que caracteriza a la Casa de Hidalgo. El campus universitario cuenta con instalaciones a la altura del siglo XXI. 24 de los programas académicos de licenciatura se encuentran reconocidos por su calidad. 47 de los posgrados se ubican dentro del padrón de excelencia del CONACYT, lo que significa que más del 92% de la matrícula cursa programas académicos reconocidos no solo a nivel nacional, sino internacional. Así, la máxima casa de estudios de Michoacán responde a los retos del futuro. Su lema es, y seguirá siendo, Universidad Michoacana, cuna de héroes, crisol de pensadores.